Vale. Ya estamos al lado, porque aquí está el cráter. La yegua que está revoltosa. ¿Cómo llevas el brazo? ¿Te duele o...? Pues por el momento bien. Sí. Vale, me alegro. Vale, ahora vamos a cruzar rápido de lado, que por aquí es por donde vive el puma. ¿No se arregla en otro lado donde vive el puma? No, vive aquí. En el otro lado, si vas a la colina, es donde vive otro puma. Y pensar que yo no tenía que quería traerte aquí cuando te conocí, la Robertita de ti, nunca. Sí, ¿no? ¿Cómo es la paz? Y pensar. Pero bueno, ahora estamos aquí. Después de todo. Yo no cambiaría nada. La verdad. No sé, yo tampoco. Ya te lo dije ayer, antes de ayer, que si tuviera que repetir de vida, te volvería a buscar rápido sin llegar a vida. Eres...
ajustes, sonido. Hola. Riviet. Que por un momento me he desorientado, no te voy a engañar. No pasa nada. Pues por esto quería traer de aquí, como se puede pasar por el... Ah, detrás. Está muy bien, la verdad. ¿Qué ves? Eso es.
Me siento rota. ¿Cómo? Por alguna razón, me siento como la rota. ¿Por algo? No, por nada, por nada. La verdad, da gusto estar aquí. La verdad es que sí. Mientras no está público, Ah, no, en esta parte se está bien. ¿Sabes? Mientras que no vayamos más a la derecha, todo bien. Para que te hagas la idea, hasta la zona de la casa es segura, entre comillas. entre comillas. Entre comillas, porque hay veces que le da por caminar más. No sé si me entiendes, pero hasta aquí no. Más que nada porque no le gusta mucho el agua y se tiene que mojar para llegar aquí. Felinos. Felinos. Es lo que hay, ser felinos. De hecho, una muy buena zona de pesca es el risco este que tenemos a la derecha. Un día de estos podríamos venir y probar suerte. Que quizá, quién sabe. ¿Sabes? Pero no sé. Ay, necesitaba un día de descanso, no te voy a engañar. Comprendo, y es normal. Es normal, muy normal, de hecho. Aunque bueno, mi día de descanso vino con bastante ejercicio físico. ¿Sí? Sí. ¿Qué ejercicio? No sé, dímelo tú. No sé, dime. Yo no sé qué ejercicio está haciendo. Un ejercicio físico que me ha dejado marcado por un buen tiempo. Y no, no me quejo. Bueno, Henry, Dime. vamos. Te amo. Te amo.
parecer se nos han ido de atrás. Bueno, unas nubes de más, una lluvia de más. Siempre viene bien. No te voy a engañar. Además, siempre que hay tormenta, en algún momento para. Así que no es mucho que preocuparse. No creo que el agua nos vaya a matar. Sí. Bueno, y en ese caso, al menos será con la persona indicada. Si Así va a que no pasar me algo preocupa. así, te agarro, te tiro fuera y me hago yo, no te preocupes. No, 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 no. Te Mira. agarro yo y me ahogo yo. Miedo. Sí. No, no. Sí. No, no. Soy hombre de palabra. Ay, ¿yo mujer? De palabra. Bueno, pues. Pues aquí hay un problema porque hay dos personas de palabra que han prometido cosas que se van en contra. Sí, sí. Sí. No, no. Sí. No. Ya te digo yo que sí. Miedo. Bueno. Si tú estás en peligro. Yo acudo, y si yo estoy en peligro, tú acudes, eso es un buen trato. Ambos estaremos cumpliendo la palabra. Me parece bien. Salta de hecho. Esto es como...